El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Es por ello que los directivos del Banco de Sangre realizaron un acto para concienciar a las personas sobre las necesidades de hacer donaciones regulares. Nicaragua se ha vestido de fiesta, estamos conmemorando el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Hoy todas las cabeceras departamentales están festejando este gran día. Nicaragua es reconocido a nivel de las Américas como un país destacado en lo que es la donación voluntaria. Entonces hay una promoción de nuestro buen gobierno a esta causa y somos unos nicaragüenses que estamos regalando vida, unos nicaragüenses solidarios, estamos en una revolución, una Nicaragua con una revolución de amor. Donar sangre es donar vida, pues las transfusiones no solo forman parte del tratamiento de determinadas enfermedades, sino también es fundamental para salvar vidas ante situaciones médicas de extrema gravedad, como en el caso de hemorragias por accidentes de tráfico. Gracias a mi papá, pues gracias a usted aún lo tengo con vida. Gracias a él se me dio la idea de empezar a donar sangre de forma voluntaria, sin efectivo, sin nada. Y me hice sentir tranquilo, pues siempre he donado sangre, muy poco para familiares. Muchas veces para personas que tal vez uno no conoce o personas a las cuales yo conozco y les contribuyo de una u otra forma. Para ser un donante activo tiene que tener entre 18 y 65 años de edad, tener un peso mínimo de 50 kilogramos, contar con buena salud y no haber tenido cirugía alguna en los últimos 6 meses. Para TV Noticias, María René González.